Remember. Vamos a ver. Ecuación de la renta. ¿Te acuerdas, no? Para la recta que había que saber. Un punto y un vector director. De x, de y, de z. Y la ecuación de la recta era esta. X0, y0, z0, z0, ponía el punto y luego el vector directo. Por lambda, que es un parámetro. Esta es la forma vectorial. La continua era x, y, z. Estaba el punto y le ponía el vector director abajo. Y luego estaba la forma de ecuaciones, que era dos ecuaciones de dos planos y el corte de esos dos planos era una recta. ¿Cómo se pasa de una a otra? Que te va a hacer falta. Pero mucho. Venga, vamos a coger un punto. El 1, 0, menos 1. Y un vector director. La ecuación de la recta definido por eso 2 es 1 menos 1 más 2 lambda. Lambda. ¿Vale? ¿Te va acordando o no? Sí. Esta es la paramétrica. Hay una cosa que la vamos a usar en estos días, que es un punto genérico de la recta. Un punto genérico de la recta sería esto. Expresa esto como un punto. ¿Vale? Que nos va a servir para hacer puntos de corte y para otras cosas. Esta, la continua, ¿cuál sería? X. En este caso sería. Qué divertido. Ya la he liado. ¿Ahora qué hago? Con el cero ahí. Ay, ay, ay. ¿Cómo saco yo de ahí las ecuaciones de la recta? Con el cero patatón ahí. Pues esta es una de las ecuaciones de la recta. Y la otra es igual a esto con esto y esto con esto. Es decir, x menos 1 por 1 sería x menos 1 igual a 2y. Sería x menos 2y igual a 1 y z igual a menos 1. Ahora, imagínate que te dan esta forma. ¿Cómo saca esta? De aquí. He despejado de aquí. Si esto es igual que esto, paso el 1 multiplicando, el 2 multiplicando y ya está. ¿Cómo paso de esta forma a esta forma? Esta recta sale al cortarse dos planos, ¿vale? Entonces el vector director de esta recta será el producto vectorial del vector normal de este plano que es este, por el vector normal de este plano que es este. Que el producto vectorial, ¿te acuerdas cómo era? Era así y era perpendicular. Fíjate, ahí está, el vector director de la recta. O sea que el vector directo de la recta sale de multiplicar vectorialmente los vectores normales de los dos planos. El vector normal de este plano, ¿te acuerdas que era ABC? Es la ecuación del plano. 1, menos 2, 0, 0, 0, 1.
A ver si es verdad. Que te puedo estar engañando. Menos 2i. 0, 0, 0, 0. Menos j. Efectivamente, este es el vector menos 2, menos 1, 0, que es exactamente el mismo que 2, 1, 0. Indican la misma dirección. ¿Y cómo saco un punto de la recta? Pues z, en este caso z igual a menos 1, y le doy por ejemplo a x el valor 1, por poner algo. 1, si x es 1, me queda que y vale 0. Lo veo, ¿no? Si pongo 1 aquí, el 1 pasa restando y vale 0. Este sería un punto de la recta. Que es efectivamente el mismo que yo he puesto al principio. Me podría haber salido otro punto, pero me ha salido ese. Es un punto genérico de la recta. Esto, dándole distintos valores a lambda, te va a dar puntos de la recta. ¿Vale? Y ya lo usaremos para cosas divertidas. Pero lo que te tienes que quedar es... ¿Cómo pasar de esta a esta? ¿Y cómo pasar de esta a esta? Pero si te dan esta, es obvio cuál es el vector de esto y el punto. ¿Vale? ¿Cómo reconoce? Por ejemplo, cuando te la dan así, tienes que hacer siempre esto para sacar el punto y el vector directo. Siempre. Tienes que sustituir x por algo para que te dé dos cosas. Por ejemplo, ¿qué? El producto vectorial. Porque una recta expresa así es la recta donde se cortan dos planos, ¿vale? Y para sacar el vector directo de esa recta donde se cortan dos planos, lo que hago es el producto vectorial del normal de este, que sería este, y del normal de este, que sería este. Y eso, al multiplicarlo vectorialmente, me da el vector directo de la recta. Con eso saco el vector directo de la recta, y luego para sacar punto le doy un valor a una de las letras, a x y z, el que más coraje me dé, y despejo las otras dos. Esto es casi muy fácil. Pero si te pusieran este, por ejemplo, esta recta ¿cómo sacas tú un punto de esa recta? Pues le das a z un valor, por ejemplo, a x o a y. ¿Cuál es la que te da más coraje? Te da igual. Sí, pero es que me la dan así. Si sacar punto genérico ya lo tienes, ya lo has tenido que sacar antes el punto. Antes tienes que sacar punto. Z igual a 0. A una de las letras. Y te queda un sistema de ecuaciones. Y de ahí despeja la x y la y. Y sería x igual a 2i. Sería 2 por 2i. Menos i igual a 1. 4i menos i, 3i igual a 1, y sería un tercio, y x sería 2 tercios. O sea que un punto de esta recta es 2 tercios, 1 tercio, 0.